Ok, gente, gracias por estar aquí en este streaming. Ya estoy de vuelta de nuevo después de un ban de... Después de haber tenido un ban en... aquí en Facebook. Ya estamos de vuelta otra vez con los streamings. Vamos otra vez a retomarlos. Nuestros streamings de jueves. Los del viernes de vez en cuando. Y ahora vamos a... voy a hacer una pausa de los streamings. Yo creo que nada más va a ser por esta semana. Estaba con los streamings de la lectura del libro de El argumento cosmológico Gallam. En rato lo voy a dejar en stand-by por las fechas. ¿Qué hubo, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Todo piola? Ajá, entonces les comentaba, ¿qué hubo, Sergio? Sí, ya estamos de vuelta. Vamos a ponerle una pausa ahorita a los streamings del argumento cosmológico Gallam. Nada más esta semana. Por la temporada, ¿no? Que es de terror, Halloween y todo eso. Entonces vamos a estar jugando un juego de peleas. Todavía es un juego de peleas. Solo que temático, ¿no? Y en este caso, pues Darkstalkers. Es como que el juego de peleas más cercano a lo que es, tiene que ver con monstruos, brujas y Día de Muertos y esas varas. Y vamos a estar leyendo un artículo sobre experiencias cercanas a la muerte y su relación con el cristianismo. Como lo pueden ver aquí en el aquí en la pantalla, es el artículo que vamos a estar leyendo y comentando. Y pues nada. ¿Qué odia? ¿Qué onda con tus preguntas? Ya sabes cuál es la respuesta, weón. Hice un video completo como de hora y media sobre eso, ¿no? Entonces ya sabes a dónde ir a mi canal de YouTube para ver qué es, cómo respondo a esa pregunta, ¿no? ¿Qué oye? ¿Cómo se oye todo? ¿Se oye bien el streaming? ¿Todo bien? ¿Tranquis? No apareció la notificación, pero no, ahí está la notificación. Franco Garcia liked the stream. Thanks for watching. Ahí está, como pueden ver las notificaciones funcionan, funciona el chat. Como que dice, ya estamos de vuelta otra vez aquí en Facebook, ¿no? A darle como se debe. Gilbert K. Chesterton liked the stream. Thanks for watching. Eso. Me oigo ya cansado. No, hasta eso fíjate que no. Los días que más descanso entre semana del trabajo es precisamente jueves. Jueves y miércoles. Los días que sí ando cansado es martes y viernes. Ese día son los que hay más trabajo en Cross Examiner, ¿no? Pero no, estamos piola, digo. José A. Montiel liked the stream. Thanks for watching. ¿Qué hago, Daniela? ¿Cómo estás? Daniela. Mira, ahora sí sabemos que son mujeres. Daniela, Carla. ¿Quién anda más por ahí? Carla Chamberlain liked the stream. Nada más, ¿verdad? Thanks, ahora no anda la Anita. Ni modos. Sí. Encuentros cercanos a la muerte. Así es. Hola, Franco García. Bienvenido.
Así es, Diego. Bienvenido aquí a este streaming. No sé si es la primera vez que has visto estos streamings. Si no, rapidito te explico de qué van. Cada jueves hago streamings en los que mezclo videojuegos y lecturas de filosofía de la religión en general, ¿no? Y la mecánica, como dice en la descripción del video, es muy sencilla. En cada pelea voy a estar leyendo y comentando un artículo referente a filosofía de la religión, teología, cristianismo, etcétera, ¿no? Es la idea básica de estos streamings. Mezclar los videojuegos con filosofía de la religión o teología, ¿no? Todo tranquis por aquí. Saludos, ¿quién más? Carla, Bill, Mar Pérez, bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como prefieran. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Ya saben, voy a estar jugando Darkstalkers. El stream acaba, ya sea que... Bueno, en este caso, como es un artículo nada más el que voy a leer, el stream acaba hasta que termine de leer el artículo, que es sobre experiencias cercanas a la muerte y su relación con el cristianismo, como pueden ver ahí en el streaming. Este artículo va a estar disponible en mi carpeta, donde traduzco todos los libros y artículos de que hago aquí en Facebook la semana próxima, ¿no? Y el streaming va a estar disponible en YouTube la próxima semana también, ¿no? ¿Qué hago con el día? Sí, todos quieren. Nada más ven a las mujeres en el streaming y luego, luego. Bueno, vamos a comenzar. Ya saben, en cada pelea pierdo o gane. Voy a estar leyendo y comentando ese artículo. Si tienen preguntas, nada más voy a, o comentarios, nada más voy a leer, responder las que tienen que ver con el streaming. Como dice la descripción del video, ¿no? Preguntas en generales de apologética, de lo que sea, no las respondo. Porque por lo regular, esas las respondo cuando hago streaming en Twitch. En Twitch sí respondo todas las preguntas en general. O los viernes cuando hago streaming aquí, ¿no? Normal, porque estoy muy meco. Power, sí. Así es, mi día, eso es todo. Vas por el buen camino, tío. Eso es lo que debes de hacer, ¿no? Vamos a darle. La semana que viene ya retomo la lectura del argumento cosmológico Kalam, del libro de José María, ¿no? A ver, dejen que la agarre. Que agarre el ritmo. Ok, ya. Okay, ya. Ah, qué giro. ¿Cómo se sacan los superpoderes aquí? No me acuerdo. Yo siendo célibe por obligación. Así es, Will. No queda de otra. Bueno, vamos a comenzar leyendo entonces esto. Creo que estamos todo bien. Dice, experiencias cercanas a la muerte y
El cristianismo de Sean Nelson, febrero del 2021. Dice introducción, las experiencias cercanas a la muerte, o abreviadas como SM, se han convertido en un tema muy popular en los Estados Unidos en los últimos 40 años. Una encuesta de Gallup encontró que aproximadamente 23 millones de estadounidenses afirmaron haber estado cerca de la muerte y tenían algo que contar al respecto. Y un tercio describió algún tipo de experiencia similar a una SM. Un sitio web popular de SM afirma haber recopilado más de 4.600 experiencias en más de 23 idiomas. Muchos informes de SM han sido analizados por médicos, psicólogos, filósofos y ahora teólogos y apologistas cristianos. Los apologistas ahora están usando SM para defender la verdad del cristianismo. El enfoque de este breve artículo es analizar qué son las SM, cómo los apologistas cristianos las utilizan para defender la fe cristiana y si esto está justificado. ¿Ok? Vamos a dejarle ahí. Nos acaba un poder con las patas. Jeremy Acordero liked the stream. Thanks for watching. Yo, Jeremy. Ah, sí, con razón. Ah, me la cambió. Yo, Jeremy, ¿qué cuentas? Cali el DVD. Ya lo tengo el DVD. Pero ese es para. Lo voy a poner en la encuesta la semana que viene. Sí, estoy usando a la gatita, a Felicia. A la waifu, ¿no? Por excelencia. Sincho, mi hijo, no te preocupes. Dice esto, ¿qué es una SM? Tipos de muerte. Se cree que las SM ocurren cuando una persona sufre la muerte clínica, lo que significa que los signos vitales de vida externos de conciencia, respiración o pulso están ausentes durante un periodo de tiempo. También puede incluir línea plana, lo que significa que el sujeto tiene una lectura plana de electroencefalograma, la EEG, no sé, hace las siglas en inglés, que indica la ausencia de actividad de ondas cerebrales. Suelen contrastarse con la muerte biológica, que la mayoría coincide en que es irreversible. Tipos de experiencia. Las personas que tienen SM suelen informar experiencias similares. Una experiencia positiva puede incluir algunos o la mayoría de los siguientes detalles. Ocurre un evento peligroso, por ejemplo, un accidente automovilístico, un ataque cardíaco o casi ahogamiento. El sujeto observa su propio cuerpo desde arriba. Hay una conciencia consciente de estar muerto. Hay una sensación de paz, bienestar e indoloro.
los sentidos de la persona se intensifican. Por lo general pasan por algún tipo de túnel, escuchan música y ven una luz brillante. Se encuentran con personas, incluidos familiares fallecidos. Hay un campo y o ciudad celestial. Andrés Vargas Hernández liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Algunos encuentran un ser de luz que está lleno de amor. Hay algún tipo de revisión de la vida. Algunos llegan a un límite. Mar Pérez liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Pero aprenden que no es un momento de morir de forma permanente. Así es, Ricardo. Ya estamos desuqueados. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. A algunos se les da la opción de regresar. En esto el sujeto vuelve a entrar en su cuerpo y está de regreso. Pero siguen teniendo sentimientos de paz. Muchos tienen cambios de vida profundos y duraderos y pierden el miedo a la muerte. No todas las SM son positivas. También hay experiencias negativas. El manual de experiencias cercanas a la muerte informa que dos estudios diferentes que involucraron a 1.369 sujetos encontraron que el 23% reportó SM que van desde inquietantes a aterradoras o desesperadas. Algunos investigadores piensan que las personas podrían sentirse avergonzadas de compartir estas experiencias negativas, por lo que el número podría ser mucho mayor. Se pueden identificar tres tipos de experiencias negativas. El primer tipo es cuando el sujeto deja su cuerpo y siente que está cayendo en un vacío o en la oscuridad. Los acompañan sentimientos de desesperación y horror. En el segundo tipo, a las personas se les da un recorrido por diferentes niveles del infierno, donde son testigos de personas en agonía y brutalmente retorciéndose, golpeándose. Y aquí hacer alguna palabra en inglés, pero que en español es un sinónimo de golpearse, ¿no? Y en este está el ejemplo del Mae, ¿no? ¿Quién dice que regresó al infierno y que hacen la Coca-Cola? O que fue al infierno y mató al diablo, le dio una paliza o vainas así. Maurice Tiawara is like the stream. Thanks for watching. Gracias. El tercer tipo implica sentirse atrapado o encerrado en un pozo oscuro. A menudo se acompaña de un olor pútrido a heces, azufre o muerte. A menudo están involucradas criaturas demoníacas o malvadas. Y en algunos casos frío extremo, en otros casos calor extremo e incluso fuego. ¿Qué dicen por aquí? Buenas, el home... Ah, mira, aquí es lo bueno que está ahorita la Carlita en este stream, porque ella es trabaja de ¿cuál es el área en el que te especializas, Carla, ahí de la medicina? Thanks for watching. Gracias. Aquí está para contarnos también algunas historias de terror. Dice Carla Chambilla, dice: un paciente que estuvo muy delicado por el COVID, ventilado y problema renal, luego contó una experiencia mientras estaba en coma. O sea que tenemos aquí a Carlita para validar lo que se dice aquí en el artículo, ¿no? Jeremy, Sergio, Ricardo, dice William, haciendo de abogado del diablo. Esos creyentes apelando siempre a la ignorancia. Simplemente no hemos descubierto toda nuestra capacidad cerebral. Lázaro Sánchez liked the stream. Thanks for watching. Gracias, gracias. Y estas experiencias están sesgadas por las propias creencias de las personas. Sí. ¿Qué hubo, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches, espero que estés bien. Todo good, descansando un poco del trajín. Daniel Godínez, llegando tarde, como siempre. Dice Will, Cancerbero fue al infierno y tuvo una batalla de rap con el diablo y le ganó. No leerás las aproximaciones de Gary Habermas. De hecho, el artículo cita a Gary Habermas y tiene al final la bibliografía de Gary. Y prácticamente el artículo... Cuando menciona algunas cuestiones con respecto a las SM, cita prácticamente a Gary Habermas, ¿no? Terapia intensiva. Ah, terapia intensiva, Carla. Esa es la en el área en la que está en medicina. Aguante la planchada. Ok, vamos a seguir con eso entonces. Está bueno el artículo que traduje por esta ocasión.
De hecho, quería buscar uno lo más reciente que pudiera encontrar. Y estaba traduciendo uno, pero estaba muy chafa. Era de una página de apologética católica. Y no digo que esté chafa porque sea católica, sino que era muy corto el artículo. Y lo que comentaba o los ejemplos que daba no daba ninguna fuente. Y entonces si leía eso aquí me iban a matar porque pues no hay fuentes, o sea, no hay, ¿no? Y el artículo que estoy leyendo tiene las citas de todo, ¿no? Tiene 50 fuentes, 50 referencias el artículo, ¿no? Entonces considero que es el mejor artículo con respecto al tema de las experiencias cercanas a la muerte. Ya me está torciendo. Ando manco, tren, dejen. Dejen, agarro calor. Ah, la que lo parió. Qué gil. Caleb Martinez liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Ah, qué perro. Me la cambió chido. Sobres, perro maldito. Ya valió queso este round. Ahí está. Es que son unos chillones los moderadores. Necesitan unas clases de. Los moderadores de Facebook necesitan una clase de reconocimiento de memes irónicos o de post irónicos. Yes. Garigot dice Diogen, el cura de mi parroquia ejerce el exorcismo. Y lo ejerce porque tiene el permiso del Vaticano. Yo había leído hace mucho tiempo, cuando empecé a estudiar demonología, me dio un tiempo por estudiar demonología, ocultismo y todas esas varas. Estaba estudiando un poco sobre lo que era el exorcismo dentro de la Iglesia Católica. Y tenía entendido que en ese entonces, estoy hablando de a lo mejor a finales de los 90, la Iglesia, el Vaticano oficialmente nada más tenía como 7 exorcistas alrededor del mundo, que no era algo que podrían ejercer los curas o algunos clérigos de la Iglesia Católica nada más porque sí. Tienen que llevar un entrenamiento especial y sí tienen que estar como digamos certificados por la sede, ¿no? No sé cómo sea ahí los meros meros cabezones ahí del Vaticano. Y les dan un permiso para que puedan hacer el como para sea. Gracias, gracias. Para que puedan ser exorcistas de manera oficial. O sea, cuando hablas de exorcistas en el Vaticano, no estás hablando de un adjetivo. Es como un nombramiento. Es como un trabajo. Dice el Diógenes, permiso del Vaticano, hay un protocolo a seguir en caso de que se necesite realizar un exorcismo. Me refiero a que
El exorcismo, lo que yo leí, te digo, lo leí y fue una entrevista que le realizaron a uno aquí de los cabezones de la Iglesia Católica aquí en México. Y él decía que el exorcismo no lo puede realizar el cura local. Tiene que darle la notificación a alguien del Vaticano y el Vaticano tiene que enviar a un exorcista. O sea, de ellos, tienen que enviar a alguien que sí, que haya pasado el entrenamiento, todo eso, que esté. No recuerdo el nombre, pero los curas nada más así no pueden realizar un exorcismo. Va en contra no sé, las normas, no sé qué nombre le tengan en la Iglesia Católica. Porque puede resultar, no sé, en tragedia, algo, no sé, una vara así, ¿no? Te pregunto tú que eres católico, ¿no? Y has de saber más de esto que yo, pero yo lo leí hace tiempo en una entrevista que le hicieron, ¿no? O sea, no cualquiera es exorcista en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, no más bien, no cualquiera puede realizar un exorcismo dentro de la Iglesia Católica. Tiene que ser enviado desde el Vaticano. Dice, explicaciones físicas de las SM. Algunos proponen explicaciones biológicas y/o psicológicas. En el proceso de morir se está produciendo daño en la corteza occipital bilateral. Esto puede producir la sensación de ver túneles o luces. Los niveles bajos de oxígeno en la sangre también podrían inducir alucinaciones. O quizás los fármacos utilizados durante la reanimación estén afectando al sujeto. Otros sienten que los sujetos están proyectando de alguna manera lo que esperan o quieren que ocurra. Otros creen que estas experiencias son una forma de retraimiento para proteger a un individuo de un evento estresante, ¿no? La vamos a dejar. De hecho, esta es la explicación que prácticamente la escuchas en todos lados, ¿no? De parte de los escépticos en este caso. Digo escépticos y no digo ateos porque hay ateos que creen en la inmortalidad del alma. O sea, como decía el ateo Kai Nielsen, la existencia de la inmortalidad del alma, de un alma inmaterial, no es compatible con la creencia teísta, ¿no? Entonces, por eso estoy en este caso, en este tema, estoy usando escéptico. O podría hablar de naturalista, que ellos sí rechazarían, por ejemplo, la existencia inmaterial del alma, ¿no? Dice. Sí, Andrés, dice: ¿quién ya tiene su traje de Moloch, Belzebú, Mamón y Amón Pal? Halloween. Ya no tengo, mae. Si no, me disfrazaba de furro. Si tuviera el varo, me disfrazaba de furro, ya con eso, ¿no? Aunque los rechazan también en Halloween. Hasta el día de hoy, si siguen haciendo exorcismos, sí. Mario Contreras is now following. Thank you for the follow. Gracias por ese follow, María. Voy a salir con mi traje de Adán. Dice el Dio, en eso te doy la razón. No cualquiera es exorcista y la mayoría de los curas, al menos los que conocí, son escépticos del tema. Aunque la web seguir un protocolo, como la de que el caso debe en primer lugar ser analizado por un experto. Alexis Alejandro liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Gracias. Sí, yo lo recordaba, era eso. Tienen que hacer una serie de pruebas. O sea, tienen un examen para descartar cuestiones psicológicas, enfermedades. Y si realmente es un caso de posesión, entonces el Vaticano manda, envía a un exorcista. Solo en caso de que la situación apremie, que no deba esperarse al exorcista enviado, certificado, aprobado por el Vaticano, entonces el cura local es quien puede realizar un exorcismo. Pero, como dije, estoy hablando de a lo mejor, no sé si hayan cambiado ahorita, pero ese era el protocolo hace 20 años, ¿no? Ahorita no sé, ¿no? Ah, me la cambió bien, machín. Joanne's Bravo liked the stream.
Thanks for watching. Es que estoy apretando los botones que no son, man. Ahí está. Osmar Ravenmark, Phoenix Land of Bird Like the Stream. Thanks for watching. Gracias. Qué gil. Ya valí. Ah, sí, a fuerza. ¿Qué pasa si cualquier cura hace un exorcismo? Ser Maldun contra el cura. Sí, porque por ejemplo, imagínate que el cura que no tiene entrenamiento en esas varas realice un exorcismo y termine matando a la persona. Se mete en un pedísimo, ¿no? Puro hombre lobo, guacho, así es. Se nace el cura local, pero los curas de las diócesis siempre le joden a él en caso extremo con el tema esto del exorcismo. Aunque a palabras de él, la mayoría de los casos son problemas psicopáticos. Sí. Aunque weas como el Reiki están muy interesantes de analizarlas. Aguantaría hacer un especial, un streaming sobre casos de posesión. Pero no sé si me vaya a dar tiempo la siguiente semana. Exorcismos, posesión y todas esas varas. Dice, ¿por qué las explicaciones físicas son inadecuadas? La mayoría de los partidarios de las SM creen que las explicaciones biológicas y o psicológicas son en gran medida inadecuadas. Se dan las siguientes razones para creer que estas experiencias van más allá de lo físico. ¿Qué hubo, Pablo? Sí, tengo algunos amigos de Costa Pobre. Está Jorge, está el Rabo, Randall. Fuera por largos periodos de tiempo. Hay muchos casos en los que se piensa que un sujeto está muerto durante un periodo de tiempo extremadamente largo. Material experimental considerable indica que de 5 a 6 minutos es la duración máxima del estado de muerte clínica al que la corteza cerebral de un organismo adulto puede sobrevivir, con la posterior recuperación de todas sus funciones. Sin embargo, existen muchas historias de SM en las que se cree que una persona está muerta mucho después de los 5 o 6 minutos de duración máxima de la muerte clínica. Aquí hay unos ejemplos. George Ritchie tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que se le consideró muerto durante 9 minutos. Su médico estaba seguro de que estaba muerto, lo cubrió con una sábana y firmó una declaración de defunción certificada ante notario. Luego mostraba esta declaración de muerte a la gente cuando hablaba de su SM.
Está la historia de un niño de 11 años que sufrió un paro cardíaco. No tuvo latidos durante al menos 20 minutos. Afirma haber visto su cuerpo desde arriba. Podría describir la habitación y reproducir sus discusiones. A los 8 años, Katie casi se ahoga en una piscina cuando su cabello quedó atrapado en un desagüe. Los socorristas tardaron 45 minutos en hacer RCP antes de que su corazón finalmente comenzara a latir de nuevo. Durante este tiempo, la niña afirmó que tuvo una experiencia extracorporal en la que podía describir lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ella afirmó haberse alejado flotando y visitado el cielo. Una mujer fue declarada muerta después de que se quedó sin signos vitales. Revivió 3 horas y media después, cuando la llevaban a la morgue. Ella también tenía descripciones vívidas de estar fuera de su cuerpo. Estas historias no son raras. Una cita. La muestra más grande de esta naturaleza fue recopilada por el distinguido cardiólogo Fred Shoemaker. Se basó en un estudio de 18 años de 1.400 experiencias cercanas a la muerte. En su análisis se incluyeron los casos de unos 55 pacientes cuyas experiencias ocurrieron mientras se registraban lecturas de EEG planas, a veces durante periodos de hasta 30 minutos a 3 horas. La mayoría de las personas interesadas en las SM encuentran que esto es una evidencia convincente de que la existencia continúa más allá del mundo físico. Dice Alexis, todo cristiano debe poder ser exorcista. Como tal, el término exorcista tengo entendido que es exclusivo del catolicismo. Como tal, no existe como una profesión o un oficio dentro, por ejemplo, las denominaciones protestantes, ¿no? Dice J.P. Moreland habla sobre estas experiencias como un argumento para probar la existencia del alma. ¿Qué opinas? Sí, lo que comentaba al principio, este artículo toma los trabajos de Gary Habermas y también de JP Moreland para hablar con respecto a... De hecho, mira, si te das cuenta, aquí está el número 15 del trabajo. Ahí dice Habermas y Moreland en Beyond Dead, su libro, ¿no? Al final se va a enfocar el artículo de las experiencias cercanas a la muerte y su relación con la apologética, ¿no? Ahorita va, ahorita ya vimos lo que era la definición, que era una SM, algunas evidencias con respecto a testimonios, etcétera, etcétera, y al final va a abordar, bueno, qué relación tiene que ver las SM con el cristianismo o en específico con la apologética, ¿no? Dice Andrés, esto me hizo acordar un video que había visto de Dallas. Solo dijo que era por una cosa que tenemos en el cerebro, que liberamos cuando estamos cerca de la muerte. Ni cuando era ignorante de la apologética me le creía. Estás hablando de un güey del populacho, ¿no? ¿Quién le puede creer a Dallas? El término protestante sería liberación, es que me suena muy carismático. Ajá. Sí, es el término que se usa, liberación, ¿no? Porque era, digamos, cuando se habla de liberar a la persona de los demonios, ¿no? No hay un término dentro de las ramas protestantes. Vichamón, papá. Párale, párale. Ah, qué gil.
Sí lo agarré. Ahí está. Me le hizo más de jamón el Demetri. Chato. Onegai, dice el Lautaro. Luego, luego el Lautaro reaccionando ahí a las palabras otakas japonesas. Y así era un chimps. Continuando, dice, confirmación de eventos en la sala inmediata. Esto era algo que habíamos comentado en Twitch. En Twitch creo que fue el lunes que tocamos un poquito el tema de la CSM. Y esto era lo único que yo conocía del tema era esto, ¿no? De qué es lo que a mí me convencería o por qué considero que al menos las CSM son una prueba de la existencia del alma inmaterial, ¿no? Por las confirmaciones de eventos en la sala inmediata, ¿no? Dice, como se mencionó en los pocos ejemplos ya dados, muchas SM tienen descripciones vívidas de estar fuera de su cuerpo. Por lo general describen flotar hacia arriba por encima de su cuerpo y pueden mirar hacia abajo sobre su cuerpo, ¿no? Como dijo una persona, soy analista de computadoras. ¿No eres tú, Dio? ¿No eres tú el de acá? Soy analista de computadoras. Crecí con computadoras. Como Dios es mi testigo, estaba fuera de mi cuerpo y subido al techo de la esquina de la habitación del hospital mirando la situación desde arriba. Estaba tratando de averiguar cómo podía hacer eso. Estar ahí arriba y estar ahí abajo al mismo tiempo. Pensé para mis adentros, ahora esto es extraño. Mientras se encuentra en este aparente estado incorpóreo, la gente afirma ver cómo son los médicos, o sea, cómo describen a los médicos. Pueden describir el equipo de la habitación e incluso reproducir conversaciones entre personas. Un buen ejemplo es el de una señora llamada Pam, que pudo describir perfectamente la sierra para huesos que usaron en ella mucho después de que su corazón se detuviera y sus ondas cerebrales se aplanaran. Recuerdo haber visto varias cosas en el quirófano cuando miraba hacia abajo. Recuerdo la máquina de circulación extracorpórea. No me gustó el respirador. La sierra de la que odiaba el sonido parecía un cepillo de dientes eléctrico y tenía una abolladura, una ranura en la parte superior donde la sierra parecía entrar en el mango. Y aquí hay una característica, esto no lo menciona el artículo, pero eso es algo a mí que también se me hace muy raro de estas experiencias, porque describen, o sea, ven y oyen, pero los sentidos de la vista y el oído son no quiero decir exclusivos de un cuerpo físico, pero por algo tenemos todo este sistema nervioso, ¿no? Jacob San Gabriel liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Entonces a mí siempre se han tenido la duda de que no parecería posible que en alma pudieras ver y oír cosas, ¿no? Otra persona fue ingresada en un hospital luego de sufrir un paro cardíaco. Estaba en coma y no respiraba. Vio dónde el hospital puso sus dentaduras postizas perdidas. Hablando con una enfermera dijo: estabas allí cuando me llevaron al hospital y me sacaste la dentadura postiza de la boca y la pusiste en ese carrito. Tenía todas estas botellas y había un cajón deslizante debajo y allí pusiste mis dientes. La enfermera se sorprendió mucho al encontrar sus dentaduras postizas perdidas exactamente donde el hombre dijo que estaban. Dice Dio, tuve una experiencia similar, aunque no llegué tan lejos como estar arriba de no sé dónde. Sí, sí es la idea, ¿no? Que sientes cómo sales de tu cuerpo, flotas, volteas y ves que estás ahí en la cama, ¿no? Dice Alexis, ¿esto sucede con algunos sueños? Yo sueno como carismático. Podría ser.
Dice Andrés Vargas, hombre muerto, che, ¿quién es ese? Cuerpo de hombre muerto, soy yo. Hombre muerto, ah, soy yo. ¿Qué hubo, Kevin? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué? Ah, sí, hay que darle. ¡Qué gira! Pelas. Otra vez. Kevin Moran liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Quedo, párale, párale. ¿Cómo se quiere? Uy. Qué gil. Eso es proyección astral, no lo hagan, compas. Sí, es la característica de la proyección astral. Rebeca Brano, en su libro Él vino a dar libertad a los cautivos, habla de cómo funciona ese proceso, ¿no? This is Hamlet. Que lo haga, dice Lautaro. Ándale. Continuando, dice confirmación de eventos fuera de la sala, ¿no? El anterior era confirmación de eventos dentro de la sala y ese es fuera de ella, ¿no? Dice, según los informes, la capacidad de observar el entorno en un estado incorpóreo va más allá de la habitación inmediata. Muchas personas cuentan historias en las que fueron a otras habitaciones del hospital y pudieron ver cómo sus seres queridos lloraban, incluso reproduciendo conversaciones. Algunos tienen historias en las que afirman viajar a casas. Katy afirmó que vio a sus hermanos empujando un G.I. Joe en un Jeep. Ella informó haber visto a su madre cocinar pollo asado y arroz. Incluso sabía qué ropa llevaba cada miembro de la familia esa noche. Otras personas afirmaron haber flotado sobre sus hospitales donde vieron cosas en el techo. En un caso, una mujer llamada María afirmó que flotó sobre el techo y vio una zapatilla de tenis. Este zapato no se podía ver desde el suelo ni desde ninguna ventana. Después de volver en sí, siguió hablando de un zapato en el techo. El personal envió a alguien por curiosidad y encontraron el zapato. María lo había identificado como un zapato azul muy grande. Ella tenía razón en todos los detalles, desde el dedo del pie gastado, descrito más adelante como hasta los hilos, hasta el encaje que se encuentra debajo del talón. El tamaño demasiado grande y el exterior de lona azul. Un trabajador luego lo llevó a la habitación del hospital de María. Anthony Arriaga liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Y lo guardó a sus espaldas hasta que María lo describió una vez más. Entonces el objeto fue descubierto y se lo mostró. Vamos a dejarle ahí. Sé Juan, si hay un libro de un médico. A lo mejor se encuentra aquí en la bibliografía. Al final de este artículo ofrece una bibliografía con todo lo que hay con respecto a, o al menos lo más relevante que hay con respecto a la CCM.
Ay, aquí vienen las 2 horas para gastarse en este perro. Sí, ya pues. ¿Dónde? Anda aquí. Torre de la arrogancia. Ajá, tienes unos ojos bonitos. Crees en un futuro excitante y divertido, pero desafortunadamente este demonio, este mundo demoníaco desaparecerá junto con todos. Yo con la Daniela, bien que sabe cuáles son. Onigai, Tatsukete. Tenía que ser la Otaro, no sea Mai Mai. Sí, dice, hay un libro llamado, John Hagan, The Science of Near Death Experience, donde recopila más estas historias y trata de darles una explicación. Lo recomiendo, excelente, gracias por la recomendación, Juanse. Hace streaming, ¿no? Dice David, hola Jairo, Dios te bendiga, ¿qué es la SM? Experiencias cercanas a la muerte, Juan David. En este streaming estoy leyendo, comentando un artículo que habla sobre eso, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte y su relación con el cristianismo, ¿no? Dice, SM con personas ciegas. ¿Hay historias de personas ciegas de nacimiento que tuvieron SM? Ariel Davila liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Aunque nunca habían visto antes, describieron con precisión a las personas y los objetos alrededor de su cuerpo. Podían describir la apariencia de las personas en la habitación, hasta el color y el diseño de la ropa y las joyas que usaban las personas. Vicky tenía 22 años y nació ciega. Ella era una pasajera en un automóvil que se estrelló porque el conductor estaba ebrio. Se encontró por encima de la escena del accidente, mirando hacia lo que se dio cuenta de que debía ser una camioneta arrugada, ¿no? O así, destruida. Como diríamos acá, apachurrada. También afirmó haber ido al cielo, donde conoció a algunos amigos de la infancia que murieron. Más tarde pudo describir a los investigadores cómo se veían sus amigos de la infancia e incluso caminaban. Uno se movía con gran dificultad. Dice Will, entonces la SM ha llegado. Oh, espérate Will. ¿Qué fue lo que dije al principio, Will? Dije, este artículo va por partes, está bien escrito. Empieza, ¿qué son las experiencias cercanas de la muerte? ¿Cuál es la evidencia de ellas? ¿De qué tratan? Luego van las objeciones en contra de estas. ¿Cuál es su relación con el cristianismo? Y hasta el final, en el artículo, su relación con la apologética, ¿no? Espérate, ¿no? Chamaco desesperado. Sí, dice, la D es un recurso que se utiliza en la Biblia para diferenciar a Dios como Dios único de los demás dioses. Ay, qué obo, ay, güey. El Daniel, el Diógenes, todo capo aquí. Dice Juan David, claro, permiso, no, las SM existen. En las SM vía Dios existe. Ahora vamos a abordar eso.
Porque una de las objeciones a la CSM desde el punto de vista cristiano es que hay contradicción en lo que las personas ven y también algunas experiencias son incompatibles con algunas enseñanzas de la Biblia. O sea, a lo mejor, pues si estás hablando del Dios deísta, un Dios genérico, sí, pero del Dios cristiano no es tan sencillo, ¿no? Ya veremos, dejo el ciego. Sobres, va Lili. Ah, qué buena onda. Este tema está chido, eh. Ah, qué gil. Ahí está. Hello, gallo. Después de disfrutar de un gran éxito como bailarina, Felicia abrió un orfanato llamado La Casa de Felicity. Ella quería ayudar a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos. Hermana, hermana, acabamos de terminar nuestros estudios. Por favor, canta una canción para nosotros, por favor. Bueno, está bien. Hoy es un gran día para cantar y danzar. Happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy. Nuestra canción favorita. Hay un capítulo de Ren y Stimpy, ya me acordé con ese tema de esa canción. Es happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy. Está copado ese capítulo. Dice, a ver. La prueba de que las experiencias están supeditadas a las propias creencias de las personas está en las múltiples descripciones del infierno de la gente que ha ido. ¿Qué hago con el Will, eh? Hay mucha gente que por medio de la CMS se ha acercado a Cristo. Sí, es parte de lo que menciona el artículo también. Vean a Dios como a Morgan Freeman. Estaría bueno ver las experiencias cercanas a la muerte de gente no cristianizada, en el sentido de que no haya sido culturalizada con el cristianismo. También eso lo va a abordar después el artículo, de las experiencias cercanas a la muerte en otras religiones. Ahí está Juan, se dice que el libro que recomienda aborda eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir, dice. Conocer gente que murió recientemente. Hay historias en las que la gente afirma haber viajado al cielo y haber visto gente allí. Cuando volvieron en sí, explicaron a quién vieron, pero nadie sabía que esas personas habían muerto recientemente. Había una familia que estuvo involucrada en un horrible accidente automovilístico. El niño más pequeño se acordó brevemente y dijo estas palabras justo antes de morir a su padre, que estaba junto a su cama. Todo está bien ahora, mami y Peter ya me están esperando. Unos minutos más tarde, el padre fue informado de que su esposa y su hijo mayor, Peter, habían muerto unos minutos antes. Todas las personas informan detalles comunes. Las personas de diferentes culturas y orígenes religiosos parecen tener el mismo tipo de experiencias cercanas a la muerte. Esto parece proporcionar más evidencia de que las SM son legítimas. Y una vez leemos este. La gran cantidad de SM e investigaciones académicas, como se mencionó en la introducción, se estimó en 1982 que 23 millones de estadounidenses afirmaron tener algún tipo de experiencia extraña al acercarse a la muerte. Juan David Mendoza Ponte liked the stream.
Thanks for watching. Gracias. Hay muchos científicos profesionales interesados en el tema. Según una estimación, entre 1975 y 2005, al menos 55 investigadores o equipos de investigación en América del Norte, Europa, Australia y Asia publicaron al menos 65 estudios de investigación que incluían cerca de 3.500 SM, abordando la experiencia, sus secuelas o ambos. Un grupo de investigación científica popular es la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte, IANDS. La investigación hasta la fecha es de médicos, psicólogos y otros científicos. Ejemplos de investigación clínica incluyen el estudio Parnia 2001, 63 supervivientes, el estudio de Van Lummel, 343 pacientes con paro cardíaco, el estudio Awareness During Resuscitation, el AWARE, 33 investigadores en 15 centros médicos y AWARE 2, 900, entre 900 y 1500 pacientes con paro cardíaco. Aquí está, ¿no? Ya el tema que andan, que están esperando, ¿no? Que ya está desesperado el Will, encontrando las experiencias cercanas a la muerte en la apologética cristiana, ¿no? Si no, el Will se enoja y deja de enviar beats. Bim, blam, blam. Se nota el don de lenguas basadas. Sobres. La que sigue, la que sigue. Dice, ¿para qué quieres SM si tienes ASMR? Y aquí bloquearon a la Otaru por su comentario homófobo. Sí, pero le voy a dar otra vuelta porque el artículo está largo, ¿no? Y tengo ganas de jugar con el furro. Si tienes que escoger a los furros, Team Furro, que es Felicia y John Talbine. De una vez uno aprende inglés, exactamente. Venga, tío, joder. Arcade, yes. Team Furro, fake. También estabas, con razón te me seas conocido. Soy Juan Firex. Ah, qué buena la Daniela, ¿qué tal Iván? Ah, este Mai está medio tosco de jugar. A ver, ¿cuáles eran sus poderes? El Hadouken. Ah, qué gil. Ándese por gil. ¿Qué onda con el Anacaris? Me la está haciendo de jamón. Bueno, es porque tengo rato sin jugar con este Mai. Se lo paro, aguó, aguó. Now leave before I lose my sanity. Si yo que pensaba que esas experiencias eran no fundamentadas, como el milagro de la cara de un viejo en la tostada. Ándale. Continuando, encontrando las SM en la apologética cristiana.
Hay tantas historias de SM que los teólogos prominentes están comenzando a decir que los cristianos ya no pueden ignorarlas. El renombrado teólogo R.C. Sproul dijo: "No debería sorprender al cristiano cuando las personas que están pasando por una muerte clínica y son revividas regresan con ciertos recuerdos". He tratado de mantener la mente abierta y espero que este interesante fenómeno se beneficie de más investigaciones, análisis y evaluaciones. Se han informado demasiadas de esas experiencias para que simplemente las descartemos como imaginarias o engaños. El filósofo cristiano Doug Grotius escribió: "Creo que todas las SM no se pueden explicar sobre la base de factores naturales. Incluso si algunas SM son susceptibles de explicaciones meramente físicas, la experiencia cercana a la muerte demuestra ser un desafío para el materialismo de la ciencia moderna, al igual que desafía a aquellos que están espiritualmente inclinados a interpretar su significado correctamente". Otro filósofo, J.P. Moreland, llega tan lejos al decir que un libro sobre SM, Imagine Heaven, debería ser un libro de texto obligatorio en seminarios y universidades cristianas. Fue un placer leerlo, Imaginar el cielo. No sé si este libro en español es sólidamente bíblico y contiene varios relatos de SM emocionantes y convincentes, ideal para laico. También debería ser requerido como texto en seminarios y universidades cristianas. Le insto no solo a leer este libro, sino también a instar a sus amigos cristianos a que hagan lo mismo. Algunos cristianos están usando las SM para defender la verdad del cristianismo. Por ejemplo, el tema del libro que acabamos de mencionar, Imagina el cielo, parece no ser solo colorear nuestra imagen del cielo y motivarnos a vivir con una perspectiva eterna, sino también convencer a los incrédulos de que depositen su fe y confianza en Cristo. Los navegantes, aquí a los navegantes se refiere a un sitio, me parece que es un sitio web. No estoy muy seguro. Pero al final en la bibliografía o en las notas al pie de página está a qué se refiere con los navegantes. Incluso han creado El cielo es un folleto de evangelismo real basado en el libro película tremendamente popular del mismo nombre. Gary Habermas, un destacado apologista probatorio, fue coautor de un libro centrado en la apologética con J.P. Moreland en apoyo del tema. Las SM parecen ser un tema emergente en la disciplina de la apologética, ¿no? Aquí está Navigators y aquí está el... Sí, es un sitio web, aquí está. Preocupaciones cristianas con las SM. Esta parte está chida, esta parte está chida. ¿Qué hago con el Kike que está en la iglesia? No es el fin del mundo, huevón. Es el fin del mundo. Que Kike esté en la iglesia es el fin del mundo, no me la creo. ¿Y luego qué? Raúl Jaramillo es calvinista. Ah, dale, perro. Los demonios también quieren, sí, exactamente. También dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Párale, 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 párale.
Recuerden que no deben poner el nombre de Kike en los comentarios, porque Kike es una palabra baneada por Facebook. Automáticamente el Facebook oculta los comentarios. Jaramillo. Ah, sí, que es Raúl. Que era como, ¿cómo le dijo Raúl? Llamarío. Raúl Llamarío. Es que luego de la reunión de jóvenes nos quedamos a cotorear un rato este mae. Así es, Juan David. A ver, ¿qué dice? No me ha pasado a nadie, ¿verdad? Aguanta el DCM, es más confiable que la Biblia. Grande Morland. Todo tranquis. Bueno. Vamos a con esta parte. Esta parte está interesante porque nos invita a ser un poquito, ser más reservados en cuanto a utilizar las SM en un caso apologético. Dice, preocupaciones cristianas con las SM. Muchos cristianos han expresado su preocupación. A continuación se muestran los más comunes. Universalismo, pluralismo. El cristianismo bíblico dice que una persona debe reconocer su pecado y recibir a Jesucristo como Salvador para poder ir al cielo. Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Jesús también dijo: Si no crees que yo soy el Mesías prometido, ciertamente morirás en tus pecados. Juan 8, 24. Pero los relatos de las SM parecen conducir al universalismo, la opinión de que todos son o serán salvos, o al pluralismo, la opinión de que todas las religiones conducen a Dios. Muchos no cristianos afirman haber tenido SM con vívidos encuentros con seres del otro lado, pero hay poca o ninguna mención de su necesidad de recibir la expiación de Jesús, que es el tema central del mensaje del Evangelio bíblico. Muchos eran ateos devotos, otros eran firmes defensores de otras religiones. También hay desacuerdo en cuanto a con quién o qué se encuentran. Los cristianos creen que se encuentran con Dios o Jesucristo, pero los hindúes creen que ven a Shiva, Rama o Krishna. Los judíos no mesiánicos o los que rechazan a Cristo informan haber visto ángeles. Basándose únicamente en la experiencia, las SM parecen validar todas las religiones. Esta es precisamente la conclusión del manual de experiencias cercanas de la muerte. Dice, mucho de lo que los fundadores de las principales tradiciones religiosas han estado afirmando durante mucho tiempo en la literatura sagrada del mundo, ahora está corroborado en gran medida por innumerables hallazgos de la NOE. No sé qué rayos significa NOE, ¿no? Pero ahí lo van a tener en el artículo la semana que viene. La implicación es que el Evangelio no es necesario. Cualquier religión o ninguna religión servirá. Si por algo le digo al alguacil una vez, ya me banearon por 30 días. Por algo es del diablo. Dice Juan, ay, brother, hablando de eso me acordé de que Díaz me escribió un tipo de España y el brother dice que invitándome a tener SM. Y también me decía que él moría una vez a la semana y vi a Jesucristo. Eso es lo que te digo, ¿no? Por eso esta parte está padre, ¿no? Nos invita a ser un poquito más cautelosos en cuanto a la CCM. Para el no virtual.
¿Cómo era que sacaba los chacos de aquí? Este Mai saca unos chacos. Ah, ahí están. Ya, que lo parió al Víctor. Mai baja un buen con esa Garry. La bestia de Geraldine, sí. Si me dieran un dólar por cada vez que Danny dice a su máquina, tendría como 5. Antes te hubiera dicho que sí, pero con lo que menciona el artículo y lo que he visto del dualismo, la verdad no creo. Por cada vez que el mal golpea, suena como si lo estuvieran golpeando a él. Next. Dice, puerta de entrada al oculto. Esta parte es interesante. Dice, la Biblia ordena a la gente que evite el oculto. Deuteronomio 18, de 9 al 14, Hechos 19, 18 al 20. Pero algunos argumentan que las SM parecen producir un mayor interés en lo oculto. Consulte las tablas 1 y 2. Aquellos que experimentan una SM son más propensos a incursionar en experiencias místicas, percepción extrasensorial, experiencias extracorporales, apariciones, auras, psicoquinesis, incluso lecturas en vivo desde el otro lado. Lo que ahorita nos comentaba, por ejemplo, Juan David, el Mike que lo invitó y que ya tiene, se realiza sus propias SM una vez a la semana. Aquí está lo que está mencionando el artículo. Por ejemplo, en el show del Dr. Oz, se hizo recientemente un programa sobre un SM, sobre una SM, en el que entrevistaron al presidente de la Sociedad Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte, o la Asociación Internacional, aquí es asociación. Creo que es asociación. Sobre su nuevo libro titulado, se los voy a leer en español para más rápido, dice, Tocado por la Luz, explorando experiencias espiritualmente transformadoras. El autor habló sobre las SM, la energía espiritual, las experiencias místicas y psíquicas y la creatividad inspirada. Y aquí está la imagen, ¿no? El programa de Dr. Oz presenta al presidente de IANS, o a la presidenta, creo que es la presidenta, ajá. Sí es presidenta, Yvonne Kisson, este viernes, ¿no? Tabla 1, las SM como una posible puerta de entrada al oculto. La tabla 2, y presentando a nuestro conferencista del Miss 20 Keynotes. Y dice, tabla 2, una próxima conferencia de las SM que muestra una posible conexión oculta. Sí, típico machito, ¿no? Ya le andas Como no crees que las mujeres pueden llegar a tener puestos altos en la sociedad, luego infieres que se trataba de un hombre, el presidente de la asociación, ¿no? Ahí la vamos a dejar. Dice, te viste lento, hubieras pedido un BTC. Juega contra la PC. Sí, es contra la PC, es el modo arcade. Pues sí, así manqueamos a gusto. Así puedo estar. Solamente una vez he hecho un streaming en el que me puse a jugar online con el Paco Gil. Los dejo, brother. Dios los bendiga. Sale, Juan David, que descanses. Dios te bendiga, ¿vale? Sobas, pa' abajo.
Ah, qué gil. Toma. Ah, qué perro. Qué gil. Ya peló gallo esto. Tráigale una falda a la niña del Diógenes Cristal. De vivir. Estuve con sueño todo el día. ¿Cuándo no, weón? Aguante la inflación, pero no una desvelada. Una minifalda, sí, afuera. Maldito Demetrio. Dice, problemas teológicos. La teología de algunas SM entra en conflicto con la Biblia, lo que les mencionaba yo al principio. La Biblia dice que Jesús ascendió al cielo en un cuerpo físicamente resucitado, pero en las SM a menudo se describe a Jesús como un ser espiritual. Por ejemplo, una persona describió a Jesús de esta manera: el cabello castaño rojizo colgaba hasta los hombros del ser espiritual, cubriendo la parte de atrás de la camiseta azul del espíritu. La Biblia dice que nadie puede ver la esencia de Dios y vivir, pero muchas SM afirman ver la persona del Padre e incluso del Espíritu Santo. Lo único que me gusta de esto es que refuta totalmente la doctrina atomista de la simplicidad divina, ¿no? De hecho, esa doctrina haría imposible todas las SM. Por ejemplo, en Heaven is for Real, el cielo es real, Colton informa que el Espíritu Santo es un poco azul. Colton dice que en el cielo todos tienen alas, lo que parece promover la enseñanza no bíblica de que los humanos se convertirán en ángeles en el cielo. Un Jesús le dijo a una SM que había errores en la Biblia e incluso negó la enseñanza central de la Biblia de que los humanos son pecadores. En otro encuentro, Jesús le dijo a una SM que su misión era enseñar el amor, no ser un sacrificio expiatorio, que no deberíamos criticar ninguna religión, que preexistíamos antes de nacer y que incluso nos ofrecimos para lo que haríamos en la tierra. Muchos ven un problema con la enseñanza de Hebreos 9:27, de que está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Dice Andrés, ahora que lo pienso, las parálisis de sueño también deberían ser consideradas, o es así, ya del todo no. Lo último que supe, que era, creo que el último estudio científico era... tiene algo que ver con el rigor del cuerpo. El cerebro se desconecta en el sueño profundo. Una vaina así, no recuerdo muy bien. Dice, ahora que recuerdo un pastor que dijo que vio las manos de Jesús, pero cuando quiso alzar su rostro no pudo y despertó, creo, o regresó. Dice el Dio, los errores en realidad son lagunas. Pobres, viene. De aquí otras tres peleas antes de matar a este perro. Uy, no le alcancé a dar.
Amahim, ¿a quién ibas a chupar? Ah, sí, me agarró el heal. La convirtió en una furrita. ¡Qué heal! Toma, perro. Este man no le puedo caer con esa vara. No seas imbécil. Ya la cagué, ya la cagué. Ya valió, ya valió, ya valió. Ahí está. Grande Jesús, 1.80 de altura. Castaño tocando rubio, medio hippie, libertino y contradictorio. Que fuman los que ven eso. Exactamente. Por eso hay que... está medio raro cómo un cristiano debe acercarse a la CCM. ¿Por qué ese tren tiene boca? ¿Por qué es un tren maligno, fantasmal, poseído? ¿Qué onda con el Win? Las parálisis del sueño son sucubos dándote rape. Dice, revelación adicional, el autor de Imagine Heaven cree que las SM son un regalo de Dios para colorear la imagen revelada por los profetas y Jesús. Aquí hay un bosquejo del cielo construido a partir de experiencias comunes de SM. Las personas tienen cuerpos de luz que pueden sentir, comer frutas, flotar, volar a la velocidad del pensamiento y aparecer con cualquier edad. Las personas tienen una visión mejorada, telescópica e incluso de 360 grados y pueden comunicarse a través de la telepatía, mente a mente. Las personas son recibidas en el cielo con fiestas de bienvenida formadas por familiares y amigos cercanos. Hablan con Jesús. Las llevan a un campo o prado abierto con una hierba brillante y exuberante que no se rompe cuando se pisa, y árboles que inmediatamente dan frutos nuevos cuando se arrancan. Emmanuel Praxides liked the stream. Thanks for watching. Gracias. A lo lejos, en una montaña alta, se encuentra la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios con una hermosa muralla azul y una puerta nacarada. Hay cascadas que crean música. Lagos con botes, un río de vida donde se puede respirar bajo el agua, un árbol de la vida, niños jugando, perros saltando en espectáculos aéreos angelicales. Esto más bien parece la descripción de las revistas de la Atalaya, weón. Parece que el autor anticipa que su libro hará que los cristianos se sientan incómodos, ya que para todos los propósitos prácticos es una revelación adicional que probablemente va más allá de la Biblia. Trata de calmar las preocupaciones de la gente diciendo desde el principio, no busco agregar contenido a lo que las escrituras ya enseñan, sino ayudarles a imaginarlo. Pero las historias de SM parecen agregar contenido revelador a lo que dice la Biblia, y esto hace que muchos cristianos se sientan incómodos. Dice Manuel Praxis, el man que no tiene velocidad del pensamiento ya bailó todo lento. Tiene un gobierno de Morena, todo un paraíso. Perros volando, ¿qué? Pues es lo que ven. Sobres. Es un juego pro vida, weón. Este juego no tiene nada demoníaco, es juego pro vida. Mira ese bebé allá atrás, tratando de sobrevivir. A que lo aborte este weón. Yeah.
Ya párale, no, ya da. Ya la cagué. El artículo no menciona la de las experiencias con DMT. ¿Y esas cuáles son, mi Dani? Contás, Kitty. Ya, valí, ya valí. Ya, Gil. Ah, la que lo parió. No, otra vez. Pelo gallo. Sí. Básicamente la muerte es un dormir, por lo que no se va al cielo o al infierno hasta que la segunda llegada de Jesús. Perros vuelan como tu dinero vuela, Caperucita, y la abuela. Me acordé de algo. Hace unos meses me dio alta parálisis de sueño, pero en vez de darme miedo me enojé porque el bicho raro de forma humanoide me jugó mucho de vivo. Usó las manos y se había recostado en una parte muy basado, demonio ese. Traté de moverme y lo logré, y le metí un patadón y desapareció. Anda, estuvo chido la película. Una sustancia que se agrega según cuando mueres es un alucinógeno muy fuerte. La gente que la ha hecho tiene testimonios muchos más locos que de los que la ayahuasca o el ácido. No, no, no los menciona. Pero a lo mejor en la bibliografía, en algunos, hay de mencionarlos, ¿no? Dice, engaño demoníaco. A los cristianos se les advierte en la Biblia que todo debe ser probado contra la palabra de Dios. El apóstol Juan dijo: queridos amigos, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos espíritus malignos, demonios de los falsos profetas en los días de Juan, aparentemente negaban que Jesús hubiera venido en un cuerpo físico real. Juan escribe: todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, que han escuchado que viene y que incluso ahora ya está en el mundo. Por lo tanto, es muy posible que haya un engaño demoníaco involucrado en estas SM. Todos los cristianos, hasta donde yo sé, enfatizan la necesidad de comparar la enseñanza de cada SM con lo que enseña la Biblia. Después de más de 2 décadas de estudiar la experiencia cercana a la muerte, aquí es donde termino. La SM es una experiencia espiritual poderosa que causa cambios dramáticos en el comportamiento y las creencias de uno. Sin la palabra de Dios no tenemos una hoja de ruta para determinar el bien del mal, y Satanás y sus demonios son libres de engañar incluso a los elegidos. Pero lo que aquí me da a entender el autor es que dice, sí, la SM no es una experiencia natural, no es una experiencia física, sí, es una experiencia espiritual. Pero, de acuerdo al autor, parece ser que Satanás se aprovecha de muchas de estas cosas para engañar a la gente, ¿no? Crear confusión. Porque imagínate, alguien podría. Esas SM que hablan de vainas y así, y si es real, pues estarían como que de alguna manera refutando el cristianismo, ¿no? El anticristo es el Quique. Sí, de eso no hay duda, ¿no? Ah, par. No sea mal. Mae, ¿por qué no sacas la patadita, weón?
persinaste. Ah. ¿Quién ya se va? ¿El Ricardo? No. Ah, no, Lautaro, sí, no aguanta nada. Ahorita se va a la cama y si su mamá no le cuenta una historia antes de dormir, no se puede dormir, weón. Dale, Lautaro, que descanses. Aquí lo parió. Ya valiste. ¡No! ¡Qué heal! Ahí está. Concrete Cave. Cursed Blood. ¿Realmente crees en eso? Tu apariencia te engaña. Qué raro que John Tambay pelee contra John Tambay. Uno esperaría que peleara contra Baby Bunny Hood, que es su némesis en este juego. Algo que llamó mi atención fue el SM que negaba el pecado y lo de la expiación, algo raro ese, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que menciona, que hay que tener cuidado con las SM, porque si tú estás defendiendo la verdad del cristianismo y entras en alguna discusión, algún debate sobre la falsedad del naturalismo o algo por el estilo, y utilizas las SM, el ateo, si es versado, o sea, si realmente estudias, si realmente le interesa el tema de las SM, te va a decir, ah, pero en las SM hay testimonios de gente que niega lo que enseña la Biblia. Que el cristianismo no, en realidad no es el único camino al cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Te podría voltear ahí el caso, ¿no? Que de todas maneras significaría que el naturalismo es falso, pero la verdad del cristianismo quedaría ahí entredicha. Dice, ¿qué hacer con las SM? Tres posiciones. Entonces, ¿qué deberían hacer los cristianos con las SM? Hay un interés explosivo en el tema en los últimos 40 años. Teólogos destacados están diciendo públicamente que hay algo en ellos que no se puede ignorar. Y los apologistas cristianos están comenzando a usar SM para defender la verdad del cristianismo. Parece haber tres posiciones generales entre los cristianos. Posición 1. Las SM son en su mayoría genuinas. Algunos cristianos piensan que las SM son vislumbres genuinos del cielo y o el infierno. Están convencidos de que la mayoría de los detalles de las SM, encuentros con Dios, Jesús, conocer a miembros de la familia fallecidos, ver el cielo, etc., realmente sucedieron como se describen. Los cristianos de este campo tienden a enfatizar las similitudes de las SM y piensan que las características comunes hablan de verdades ya reveladas en la Biblia. Están de acuerdo en que algunas SM pueden implicar un engaño demoníaco y por lo tanto debemos evaluar cada una de acuerdo con la Biblia, pero en general estas historias refuerzan principalmente el caso del cristianismo. Creen que podemos, debemos usar la evidencia proporcionada por las SM en apologética para convencer a los incrédulos de la realidad de la fe cristiana. También puede ser un estímulo para los cristianos. John Burke, con su libro Imagina el cielo, parece ocupar esta posición. Vamos a pillarlo ahí. El caso es igual con los milagros. Exactamente. Dice Daniel, hay milagros que niegan verdades del cristianismo por los supuestos milagros en otras religiones. Diego Alonso, like the stream. Thanks for watching. Gracias. O gente con ciertos, digamos, poderes sobrenaturales en otras religiones, ¿no?
Ay, ese lobo es más rápido que yo, ¿por qué? Nah, no se vale, qué gil. Qué pelotudo. Hay ciertos milagros, o no milagros, sino bueno, sí, dependiendo la definición. Por ejemplo, en religiones como en China, los exorcismos que se realizan ahí de sanar o eso utilizan cuestiones relacionadas con la religión sintoísta y esas varas, ¿no? Que cierto Buda les da un poder a las personas y todas esas vainas, ¿no? Ay, me va a ganar. Pero qué pelotudo que sos. Toma. ¡No! La que lo parió. Por ejemplo, hay casos de. O por ejemplo, hace rato que estábamos hablando de exorcismos. Hay exorcismos en otras religiones que de hecho la persona se cura o se alivia, ¿no? Por ejemplo, dentro de los indios norteamericanos tienen sus propios exorcismos. Lo que mencionaba de los chinos, los japoneses. Y ese tipo de varas, ¿no? Entonces uno diría, ah, mira, ahí en esa religión expulsaron a un demonio, entonces, ¿qué onda con eso, no? Evil Furro, ya no es Awo, sino que es Owa. Sí, F. Posición 2. Las SM son en su mayoría poco genuinas. Algunos cristianos piensan que las SM son en su mayoría ilegítimas y no se puede confiar en ellas. Estos cristianos enfatizan las diferencias entre las historias. Por ejemplo, Hank Hanegraaff está en este grupo. Dijo: cuando miras las experiencias cercanas a la muerte que se están vendiendo en la comunidad cristiana y la comunidad secular, todas tienen una cosa en común y es que no tienen nada en común. Si estas experiencias no son genuinas, ¿cómo se explican las historias? Algunos piensan que son el resultado de un engaño demoníaco. Sienten que la evidencia de esto es que muchas SM tienen una teología no bíblica y tienden a apuntar hacia el universalismo, pluralismo y un mayor interés en lo oculto. Lo que están regresando en términos de historias no se corresponde con lo que dice la Biblia. Otros cristianos como Michael Sebom señalan una explicación física. En su opinión, la muerte no es instantánea, sino un proceso. El cuerpo físico al morir puede influir en la mente para producir los aspectos no bíblicos de las SM. El sujeto realmente deja su cuerpo a través del alma, pero en el proceso de muerte todavía está vivo. Por lo tanto, su mente física de alguna manera trae ideas de su cosmovisión a su SM, que puede o no ser bíblica. Y si algunos milagros de Jesús pueden ser explicadas del contexto en que vivían los enfermos relatados en los evangelios, y en algunos casos son simbólicos, pero bueno. Ya le salió a su lado mitista al Diógenes. No le hagan caso. Dale, qué forro que sos.
¡Yuy! Toma. Sally, Jacob, que descanses, que Dios te bendiga, ¿vale? Toma. ¿Qué hubo con el hachazo de Gale? No, resultó ahí. Acabamos casi igual que el artículo. That guy. Finalmente lo encontré. Es uno de los que he estado buscando. Él tiene la respuesta, pero no puedo regresar hasta que conozca la verdad. ¿Qué debo hacer? ¿Debo regresar? ¿O me debo quedar? Me pregunto qué es lo que estará haciendo John. Ya tardó. No estará él. Pero John regresará, ¿cierto? Por supuesto que regresará. Recuerda lo prometido. Para enseñarte artes marciales, ¿de acuerdo? John nunca rompe sus promesas, eso es seguro. Estoy seguro que regresará pronto. Los dejo mañana temprano, voy donde mi manicurista y pintarme las uñas. Sí, ¿no? Sí, dale Will, sos Gil. Posición 3. Las SM son mínimamente útiles para probar la existencia del alma más allá del cuerpo físico. Parece haber una tercera posición entre los apologistas, es decir, las SM no son completamente confiables, pero tampoco son completamente inútiles para defender el cristianismo. Son mínimamente útiles para argumentar que el alma efectivamente continúa más allá de la muerte. Un prominente apologista, Gary Habermas, parece sostener esta posición. Si bien la evidencia presentada aquí no constituye una prueba o certeza total, proporciona una evidencia bastante fuerte de vida después de la muerte, del cuerpo. Es difícil ignorar los informes confirmados de lo que las personas observaron mientras estaban fuera de sus cuerpos. Las SM proporcionan evidencia de que el alma aún opera más allá de la muerte clínica, y esta es una buena razón para que los cristianos estén al menos algo familiarizados con el tema. Eso sí es cierto, ¿no? Si uno no va a utilizar las SM en su caso apologético, mínimo sí es tener conocimiento al menos del tema, ¿no? Interesarse por el tema, ¿no? Dice, como cuando no puedes tener una waifu y decides ser la waifu. Sí, diseño de Star Wars, ahí les mando la foto. Mi posición, en este caso el del autor del artículo, dice: personalmente, quiero creer que algunas o la mayoría de las SM cristianas son verdaderamente genuinas. Posición 1. Mientras escribo esto, el mundo se está desmoronando con la crisis del COVID-19. Me encuentro anhelando el cielo descrito por muchos de los llamados visitantes de SM. Por ejemplo, caminar con Jesús en un campo abierto, desear árboles frondosos y pasto, jugar en un río de vida, ver la Nueva Jerusalén en lo alto de una colina. Todo suena tan impresionante. Leer muchas de estas historias de SM ha sido una fuente inesperada de aliento para mí durante este tiempo, pero también me preocupan los demás por el posible engaño. Simplemente no sabemos cuánto interfiere nuestro cuerpo físico moribundo con estas experiencias.
Peor aún, sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz y es capaz de un tremendo engaño. Por lo tanto, me inclino más hacia la posición 3. Son útiles en apologética para probar la existencia del alma aparte del cuerpo, pero probablemente son muy subjetivos y por lo tanto debemos tener cuidado y comparar cada uno con las escrituras. Una cosa es segura, llegará un día en el que sabremos con certeza si estas experiencias son verdaderas, cuando exhalemos nuestro último suspiro y veamos el rostro de nuestro Señor. Aquí acaba y tiene una bibliografía. Y bueno, ¿no? Ya saben que ese artículo de la semana que viene le añado ahí a la carpeta, ¿no? Igual el stream completo va a estar la semana próxima, ¿no? Vamos a ver la encuesta. No hubo encuesta, ¿verdad? Sí, ¿no? Ah, caray, ¿por qué no me da la opción de...? Oye, ¿se ve ahí una encuesta en el chat? Porque está... Me dice que está activa, pero... Sí hubo. Pero no me deja... Es que otra vez me cambió esta barra. No me deja, como dice, terminarla. Me dice activar encuesta. Editar encuesta. Cancelar. Dice activa, pero... A ver, la voy a dar en una ventana emergente. Ah, ya. Mostrar resultados en video. Ahí está. Cerrar resultados. Y bueno, ahí está. Dice, pues estuvo parejo. 10, el 59% dijo que sí, las SMs son de ayuda a la apologética cristiana y el 41% dijo que no. Ahí está, papuchos. Sí, ya quedó, ya quedó. Bueno, mi gente, sale y nos estamos viendo, ¿vale? A lo mejor mañana hago streaming aquí, seguimos jugando con The Background para dejarlo a preguntas y respuestas en general, ¿no? No estoy seguro si voy a hacer, ¿no? Pero al menos ahí están pendientes, mi gente. Bueno, nos estamos viendo. Gracias a todos los que me acompañaron. Tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga. Y nos estamos viendo, ¿vale? Saludos a todos los que me dieron follow y compartieron esta vara, ¿no? Nos vemos.